es Luismi Gutiérrez. La pone de globo para Gastón, dentro del área Zamorano, buscaba el huequecito Zamorano, tiene que jugar para Héctor, Héctor la pone para Kamal, lo intenta el Vélez, lo intenta, ahí está Navas, perdón, Luismi, Luismi la pega, Luismi, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Veanlo, ahí está Luismi, la pega y vean ustedes dónde pone el balón. Al fondo de las mallas. Tercera semana consecutiva, marcando Ale García. Atrás para Fomellén, buscando el envío en largo. Viendo por ahí Juan Rodríguez, balón rechazado, Luismi redondo. Tenía que hacer esa Sousa, balón para Ale García, poder peligro. El centro de Ale García, está solo. El disparo, gol, gol, gol. Cuidado que viene Ale Marín por banda derecha. Retrasando ahí hacia Chema Núñez. Jugando al medio para Luismi Gutiérrez, que puede abrir a la derecha al otro Luismi, Luismi redondo, pase atrás, el disparo, le cae a Luismi Gutiérrez. ¡Gol! No salió la pelota, no salió la pelota, y es Ajenjo el que con Gómez la intenta sacar ahí en esa parte donde Bonaldo juega para que la mueva Telis, Telis, atención ahí Zamorano, Luismi, Luismi puede marcar, Luismi, gol. Centro de David, no encuentra rematador, puede ser buena de Jeremy con la zurda, Jeremy le pega, la retiene Cristian Gutiérrez, 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 gol, 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 gol. El tanto de Antonio Casas, lo pone arriba Iván Moreno, de tanto, devuelve al Córdoba a la tercera posición, el balón para Luismi Redondo, no hay fuera de juego, Luismi Redondo, disparo Luismi Redondo, gol, 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 gol. En el marcador, el 2-0 que está reinando desde el minuto 16, la tiene Luismi Redondo, que bueno lo de Luismi, la pelota adentro, la tiene Chusalva, le puede pegar. Ha habido un corte de energía eléctrica aquí en el estadio y nos ha dejado prácticamente sin poder locutar el partido. Balón para Rafa Saloma, que engancha. ¡Golazo! ¡Gol! Hacia Arjona, ese es Héctor. Héctor tiene y puede doblar con Luismi. Luismi va a acudir, Luismi la puede poner, tiene buen centro. La pone Luismi, balón pasado. Zamorano, ¡gol! ¡Gol! Va a mover de nuevo el Melilla, entregando arriba con el 10, era González el que la perdió, pidió la pelota a la frontal del área, viene Topo, Topo con la izquierda, vaya golazo. Salcedo prácticamente la da por perdida. Va el córner, es Luismi el que la va a pegar, buscándole al balón al primer palo, pero al balón el rechace que no llega y el gol. Atrás, es que no rifan nunca el balón, qué bien Chema Núñez, vaya jugada de la Antequera, el balón para Luismi Gutiérrez, que puede entrar dentro del área, el pase para Luismi Nigeria del recreativo y lo intenta ahora rápido el recreativo. Luismi, ratoncito del área. Sin jugar, expulsado y con cuatro amarillas. Ahí está Luismi, 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 mete la profundidad para Gastón, 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 la pega Gastón. Tapón el primer palo al guardameta. Una. Continúa el 7, ahora acaba cediendo para Bashiru, oportunidad de contra para el Vélez, frontal del área, le puede pegar Bashiru, recorta ante Kikín, despeja Morata, cuero para Luismi, recorta el 7, se mete en el área Luismi, continúa Luismi, continúa Luismi, se la roba Diallo, finalmente acaba cediendo para Kamal, que despega. Y el pelotazo que va a Luismi, que la echa al suelo ante Gómez, se va muy bien Luismi, Luismi le puede pegar, Luismi la deja sobre la frontal, Zamorano, al palo. El jugador portugués, eso sí, con ascendencia angoleña, la apertura de la parte izquierda, quiere encarar ahí Fermín a su par, Fermín se viene hacia el centro, el disparo de Fermín, el balón en dos tiempos para el Lucho, Iván Moreno buscando ahí al autor del centro ante Antequera, que con el control de Luismi Gutiérrez, con clase pincha la pelota, Luismi Gutiérrez se echa encima a Sergio Santos, la falta clara, la falta para Lautaro, ensancha el campo para Fermín, el balón en banda para Luismi, ahí va, ante al horizonte, encuentra un compañero, el centro a las manos. Chema Núñez realiza la apertura a banda izquierda para que lo intente Luismi Gutiérrez, este con redondo. El primer...
primer balón lo enviaba el largo, el conjunto onubense. Intentando ahora jugar la primera Luismi. Luismi que se marcha, lo hace muy bien. Primero con pasos del partido, parece que no ha salido la bola. Nadie. Metros por delante en banda, el control es bueno. Vamos a ver si llega el quiebro o el centro. Tiene el apoyo ahí de Luismi en corto. Lanzamiento a las manos. Juega sobre Charlie Dean. Charlie Dean perdiendo la directa. Fuera arriba para Luismi. Se marcha de curro. También Dani García. Quiere meterse por dentro el 7. Caracoleando el máximo anotador del Vélez. Acaba cediendo para Bashiru. Oportunidad de contra para el Vélez. Frontal del área. Le puede pegar Bashiru. Recorta ante Quintares. Carga de cabeza. Bota para adelante que era. Y Luismi ahora hay ocasión de peligro. El balón para Chusalva. La más clara de... No rifar el cuero y esta vez le salió fenomenal, gracias en parte. No se va a hablar mucho porque al final queda la asistencia. Espérate que viene Luismi de nuevo. El pase, el disparo, fuera de Chema. Se tiene que frenar ese control del todo bueno, solventa el balón para Ale García, está dentro del área de lanzamiento. Luismi que la va a poner, la va a colgar. Gastón, Kamal, Charlie Dean, Rafa Salama, la pone pasado, remate de Gastón, ha sacado el portero. Estaban agarrando mutuamente. Ahí está, Luismi la va a poner en juego, la pone primer palo, Rafa Salama. Solo Alu y Navas, ninguno del Marbella, pelota que mueve al piscina de Marbella, remate de Gastón, que se fue al... Redondo, redondo para Nacho Pais, a ver qué hace Pais, Pais quería buscar a la izquierda, encuentra a Gutiérrez, y ahora Gutiérrez de la mente dentro del área, un punto rebotador, tío, opina que puede ser buena, pues... Bueno, pues mientras que no se hace el cambio, juego, con Basiru, Basiru puede marcar, Basiru... Javi Pérez. Con Jiménez en ese flanco derecho. Luismi, el balón hacia la parte derecha, donde ataca ya la Real Balompié Linense. La robó bien Luismi. Luismi por dentro. Luismi sigue con la pelota. Luismi estaba en la presión ahora sobre Martín Ross, que la roba el Vélez Club de Fútbol. Ahí está Luismi. Vamos, ahí está el cordobés Luismi. Luismi la juega para Gastón. Gastón dispara. ¿Para dónde? Suárez caracoleando, jugando atrás, entregando para que aparezca Juanjo Mateo, queriendo actuarla, pero la ha perdido. En zona peligrosa, dentro del área, viene la Antequera, puede llegar el tercero, vaya parada. La pelota desde la izquierda avanza. Lo hace abriendo a derecha, intentando conectar con Puga, este que la prolonga con el pechito y la juega para la rubia que se mete por dentro, la rubia que intentaba continuar con la bola.